Este día, un fuerte accidente de tránsito se registró sobre la calle de Agua Caliente en Soyapango. Los involucrados, un camión repartidor y un pickup que se conducían en sentido contrario. Como resultado, dos personas atrapadas, una de ellas en estado grave. El personal médico de El Salvador dicen que aún no es el momento de levantar ninguna medida, debido a que traería un desborde de casos, los cuales harían colapsar el sistema de salud, por lo cual piden que el decreto de emergencia se mantenga. El Ministerio de Economía anunció los nuevos precios de referencia de los combustibles vigentes del 19 de mayo al 1 de junio del 2020, una leve alza. La gasolina 12 y 13 centavos en la zona oriental, central y occidental, el diésel 6 centavos en las tres zonas del país. Policía Nacional Civil reporta triple homicidio. El hecho ocurrió en Santa Rita, Turín, Aguachapán. Para Minuto Informativo, Aníbal Velázquez.